Aquí se separan a los grandes de aquellos que solo vienen a llenar un cupo. Arrancan los cuartos de final del Mundial. Uno de estos dos estará dentro de los cuatro mejores del Mundial. Vamos a ver quién es. Ever Banega. Estamos en cuartos de final, Marito. ¿Cuán lejos se ve una final desde esta instancia? La gran fortuna que tiene el deportista es que tiene esos plazos como para ir pensando después de los partidos. Si ganás, si no, el bolsito y para casa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sané. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Lemar. Ever Banega. La tiene Kofi. A ver si exprimen al máximo este córner. Ochil que mete este córner como con la mano. La pelota se escapa, saque de arco. Bueno, Marito, muchas miradas puestas en este nuevo arquero que llega. Bueno, es verdad que el entrenador ya venía insistiendo que necesitaba un arquero nuevo y ya lo tiene. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Le están achicando los espacios, no puede salir. Lemar. Paul Pogba. Olivier Giroud. Mbappé. Kanté. Francia que busca atacar. Lemar. Lo exige el arquero que se queda con ella. Robert Lewandowski. Ever Banega. Controlándola están los franceses. Maxi Pereira. Mesut Özil. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Lucas Digne. Lemar. Maxi Pereira. Lewandowski la tiene. Y ahí va. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Posibilidad de la contra, ojo. Olivier Giroud. Le va a pegar Mbappé. Mesut Özil. No cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejor. Francia que tiene este tiro libre a favor. Ahí la tiene Griezmann. Entra en zona de peligro. Le va a pegar Mbappé. Se lanza el arquero. Pierde el control del balón. Lemar. Giroud. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer.
Francia se ha adelantado gracias a ese gol. Close con la pelota. Maxi Pereira. La tiene Close. Si nos ponemos a hablar de Close, creo que podríamos estar de acá hasta mañana. Un jugador con excelentes características en todo lo que se requiere de un sin tremendo disparo. ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Es un golazo, Mario. Le ha metido toda la rosca. Va directo a premio, matador. El efecto de que toma la pelota es impresionante. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Umtiti. Kanté. Mbappé. Muy inteligente cambio de frente. Özil. Entra el jugador y quizá tenga una. Paul Pogba. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. No le ganan fácil a Godín. Queda molestado Diego Godín. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Falta tras esa barrida. Y la pelota que sale disparada. Ever Banega. Llega cortando bien y recupera. Corta bien esa pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy buena devolución. Eliseu. Diego Godín. Maxi Pereira. Özil. Se acerca y crea peligro. Y ahí va el pase atrás. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Mbappé. Oliver Giroud. Sané. Paul Pogba. Cuartos de final, Mario. Se fue la primera parte. ¿Qué nos puedes comentar? La verdad es que los jugadores han estado bien, pero el empate sigue. En 45 minutos vamos a conocer a uno de los semifinalistas del Mundial de Rusia. Los jugadores creo que lo van a tener que dejar todo en este segundo tiempo porque nadie se quiere ir ya a casa. Lleva la pelota a zona de peligro.
Le sacan el balón y se escapa. Sané. Bien ubicado, tiene espacio y la puede meter al área. Emre Can. ¡Epa! ¡Esta es buena! Mbappé. La cohesión de este equipo es formidable. La interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos, Mario. Sí, y principal el técnico que, bueno, ha hecho las cosas muy bien y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes. ¡Es buena la pelota atrás! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. ¡Ovación! Para el arquero. Substitution for the host. Y se viene un cambio. Number 6, Eder Banega. Coming onto the pitch. Number 9, Julian. Giroud para marcarlo. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Klose. Entra en zona de peligro. Transporta el balón. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Se la han robado fácil. Kanté. Otra pelota bien dada, compañero. Emre Can. Mala la entrega del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Kanté. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota por afuera es peligrosa. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Özil que la pasa mal. Le toca reponer desde el costado el balón a Francia. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Rafael Varane. Payet. Antoine Griezmann. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Mesut Özil. Eric Dier. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Payet. Olivier Giroud. Lemar. Maxi Pereira. Lucas Digne. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pelota para el Principito. Despejando la bocha Godín. Esa bocha de Pogba no fue buena. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Klose. Es de Özil. Se le ha escapado la chimbomba. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. William. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Se acerca zona de ataque. Este muchacho, este es para ti. Sigue temblando el arco.
Kanté. Kanté. Pierde el balón. Eliseu. Es el día de los albañiles. Buena pared. Aquí puede haber una oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. Payet. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Falta tras esa barrida. Se viene cambio en la selección de Francia. Rafael Varane. Payet. Antoine Griezmann. Kanté. Transport, la tiene y está. Ojito, es una gran bocha. El arquero que termina sacando una pelota muy complicada. Encima los iba a poner uno abajo con el poco tiempo que queda. Qué difícil pensar quién gana este partido. La verdad, están muy parejos. Eliseu. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo 5 por jugar. Umtiti. Griezmann. Ahí está el equipo francés. Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y esta que se va por arriba del travesaño, enorme el arquero. Una vez más la repetición, si quieren se pueden poner de pie para ovacionarlo. Ochil que mete este buen rechazo del arquero. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. ¡Espectacular cómo ha cortado la pelota! ¡Qué monstruo para robar la pelota! ¡El disparo! A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser... ¡William! ¡Se estrella en el poste! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y así termina el tiempo regular. Lo definimos en el alargue. Hablar de Klose, creo que podríamos estar de acá hasta mañana. Un jugador, tremendo disparo. Es buena la pelota atrás.
Se acerca a zona de ataque. Este muchacho, este es para ti. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser William. Tras unos 90 minutos muy igualados, uno que saque ventaja en el tiempo extra. Ahí la tiene Griezmann. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Eliseu. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Utsi! Un disparo horrible. Atento en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Valle. Olivier Giroud. Kanté. Francia que busca atacar. Olivier Giroud. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Deciden jugar en corto el córner. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Córner en corto. Toca rápido y bien. No puede controlar el balón. Francia a jugar al fútbol con las manos. Paul Pogba. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Ousmane Dembélé. Olivier Giroud. Ella está aguantando el balón. La lleva el Principito. Se viene el bombazo. La quise colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. William. Aquí puede haber una oportunidad. Gran balón para Lewandowski, lo festejamos todos. Por ahora se imponen los de atrás. ¿Y tiene con quién? ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Como con la mano. ¡Griezmann que le pega! Gran intervención. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de mucha emoción. Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo. Qué equivocado estaba. Se va para el saque de meta.
Ousmane Dembélé. Entra en zona de peligro. Payet. Paredes. Es de Özil. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Leandro Paredes. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Si quieren evitar penales, un consejo, que anoten en los próximos 5 minutos. Diego Godín. William. Lewandowski. Va a tirar la pelota por afuera. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Entra el jugador y quizás tenga una. Se acerca al primer poste. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Llega cortando bien y recupera. Ya está, no se sacan diferencia. Pues ahora a la ronda de penales. Oportunidades de gol hubo en los dos equipos. Pero bueno, ahora lo tienen más cerca. Uno contra uno. ¿Y quién será el héroe? Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. ¡Tapa el penal! ¡Grande! ¡Amaga en la carrera y entra! El arquero convencido que iba al otro lado. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Amagó y la pelota en el fondo! Con ese amague fue suficiente. ¡Pega el palo! ¡Hace la paradilla y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? Hizo una buena pausa. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. ¡Lo ha fallado! ¡Se termina el partido! Qué difícil es fallar un penal. Gracias a todos por su atención. El partido cumplió desde la emoción. A nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo, muchas gracias. Un triunfo para conseguir boleto a la siguiente instancia, Mario. Es un paso muy importante que han dado y lo han hecho muy bien.